Miguel Nadal, ¿se puede saber dónde estás? ¡Aquí, Pati! ¡Aquí! ¡Anda! Pero... ¿pero qué haces ahí, Miki? ¿Qué tienes que hacer tu sección? Mi sección va de gente que se juega el tipo, he decidido dar ejemplo, ¿eh? Así que aquí estoy, que voy a saltar desde la azotea del edificio volando con este monopatín. Pero estás loco, Miki. ¡Ay, puedo ir yo también! ¡No! ¡Deja a los profesionales! Venga, Robert, ¿estás grabando? Le he dado el botón rojo, así que creo que sí. Muy bien. Entonces, atentos a la primera prueba, Yacaz, de sé lo que hicisteis. ¡Una! ¡Dos! ¡Y tetas! ¡Ah! ¿Estás bien, Miki? ¿Qué haces? Miki, qué susto. Pero, hombre, ¿pero cómo me pones ese plano? Que te he dicho que no ponga ese plano, hombre. Devolvemos la conexión. Serás tonto. Me cago en... Miguel Nadal, eres un tramposo. Vuelve aquí. Que vuelvas aquí ahora mismo. Ay. ¿Y qué hago ahora? Bueno, pues aquí pone que vamos a ver unos Balls of Steel, un programa que es la leche y en el que dos tipos locos demuestran que los tienen de acero. Bueno, supongo que se refiere a sus marcapasos. Vamos a verlo. No, we've got a trap here tonight. Can we demonstrate just how dangerous these traps are, Pritchard? Sure I can, Mark. Nice little lovely chicken bone there. There you go. Can I just, okay. Here we go. 3, 2, 1. Get it off, is it enough? That's absolutely terrifying. Uf. Miguel Nadal, eres un tramposo y un cagueta. Bueno, chica, ¿qué quieres? Es que tengo vértigo. Ya, vértigo. Lo que pasa es que no te atreves a nada. Cagueta, que eres un cagueta. Que yo no me atrevo a nada, dice. Que no me atrevo a nada. Está muy equivocada Patricia Conde, ¿eh? Estás hablando con el tipo que se depiló las piernas a pellizcos. ¿Ah, sí? Sí. Pues mete la lengua en una trampa de ratones como han hecho estos chavales, ¿listo? Ah, no, eso sí que no. Con mi lengua no se juega. Bueno, se juega, pero para darse el flirtazo ahí, para meterla aquí hasta el garganchón. ¡Oh! ¿Hasta dónde? Garganchón. No, no. ¿Hasta dónde has dicho antes? Hasta el garganchón, la campanilla. No. Ah, muy bien. ¡Ay, cómo me gusta mi campanilla, Miki! Ah. Claro. Claro. Con sus alitas, con sus polvos mágicos. Sí, 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 los polvos que vienen después de esos también son mágicos. ¡Miki! Vale, perdón. Bueno, pues a lo que iba. Que yo admiro mucho a la gente que se atreve a meter la lengua en las trampas de ratón. De hecho, desde aquí voy a mandar un beso para toda la gente que intenta robar queso de las trampas a los ratones. ¡Un beso, chicos! ¡Adiós, allí, Alicia! ¿Puedes seguir, Miki? Bueno, pues seguimos con Balls of Steel, que al cambio sería algo así como bolas de acero. Oye, un momento, Miki, un momento. Las bolas de acero... ¿Es eso de lo que siempre hablaba Lorena Verdún? No. Eso eran las bolas chinas, ¿eh? Las bolas chinas. Las bolas de acero es una manera de decir que estos chavales pues los tienen muy bien puestos. Vamos, que no les da miedo nada. Que ellos dan la cara, el culo y lo que haga falta. Mira. What exactly can go wrong? Give me a detailed scenario. Cactuses, Mark.
give me a pain rating out of 10, please. I'll give you a 7 out of 10 for that, Mark. Very well deserved. The Pain Man! Qué dolor, ¿eh? ¿Patricia? 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 ¡Patricia! ¿Se puede saber dónde estás? ¡Patri! Aquí, estoy aquí. ¿Dónde? Pero vamos a ver. Madre mía, ¿se puede saber qué haces ahí? ¿Vas a hacer una locura? ¿Eh? Pues sí. Porque como eres un cobardica y no te has atrevido a hacer la prueba de los cactus, pues he tenido que venir yo a hacerla. ¡Mira qué colchón más chulo y preparado con Robert! ¡Robert, grábalo! ¡Grabando! No, ¡ay, madre, ay, madre, madre! ¡Pero tú estás loca, Patricia! ¡Que te puedes romper el vestidito! ¡Ahí va! ¡Es verdad! Bueno, pues no pasa nada. Robert, hazlo tú. No, no. Que sí, trae para acá. Anda, quita. Quita, trae para acá. A ver, ya está. ¡Hala, vamos! ¡No, no, no! ¡Ay, qué chuli! A ver, pareces Pincho. ¡Cómo mola! Bueno, bueno, devolvemos la conexión al plato. Pero vamos, madre mía, pero... Si es que en este programa no pasan más que desgracias porque Dios no quiere. No pasan más desgracias porque Dios no quiere. Bueno, pues mientras vuelve Patricia, que no sé a ver cuánto tarda, vamos a ver otro grupo de chavales a los que les gusta poner a prueba su umbral del dolor. Y su seguro médico también. Mirad qué locos están. This is sweaty pad fun. Around in your face, you get sprung.